En este primer audio, Inostroza conversa con un interlocutor no identificado sobre alternativas de reducción de condenas o absolución de un presunto violador de una menor de edad. Según IDL, el audio data del 4 de abril pasado, mes en el que Inostroza habría sido ponente en audiencias de cuatro causas por este delito. Porque es menor de edad, chicas, ahora. ¿Qué tiene? Pero está desflorada. ¿Pero quién le ha hecho eso? ¿Sabes? Ya, yo voy a pedir expediente modelo, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declaren inocente? ¿Aló? El siguiente audio registra otra conversación de Inostroza producida ese mismo día. Esta vez con un tal Aurelio Quispe, que según IDL sería un ex juez. En el diálogo, Quispe le cuenta a Inostroza que quiere tratar un tema con él que involucra al actual presidente Martín Vizcarra. Quispe le habla de poder para el futuro. Aló. Aló, doctor César, buenas tardes. Soy el doctor Aurelio Quispe, de Lima Norte. No sé si se acuerda de mí. Sí, claro, bueno. ¿Cómo estás? Doctor, quiero ofrecer un asunto personal, porque tenemos un contacto con el doctor Martín Vizcarra, el actual presidente de la República. Ya. Para ver unos asuntos que le pueden interesar a usted o a su hijo. Y yo eso quiero hablarle personalmente con usted. Ya. Que no se puede hablar por celular. Claro, claro, claro. ¿Una buena noticia o mala noticia? No, muy buena noticia, porque es trabajo y su poder para el futuro, pues. Ya. Sí. Puede que a las tardes, pero ahorita está complicado. Podría ser mañana, ya el día lunes. El día lunes, pero ahorita el hombre quiere ya sentarse con usted y conversar. Pues esto es la mañana, pero mañana, o sea, el viernes a las 11 de la mañana. ¿Mañana 11 de la mañana? Sí. ¿Puedo o no? Sí, acá estoy hablando con un hombre. Nosotros venimos acá para llevar usted. Ya, 11 y media. Ahorita estamos acá en la puerta de su secretario nada más. Y hay un tema que trabajar seguramente en su momento con los colegas, porque es que a veces a un juez que aplica una pena por debajo del mínimo, cuando no hay atenuantes, se le abre el proceso o se le investiga por delito de... Bueno, es de espanto lo que acabamos de escuchar de César Inostroza. Es un vocal supremo de la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema, hablando con un interlocutor acerca de un caso gravísimo de violación en contra de una menor de 11 años. Y en el y lo que dice es... Dices, le ¿quieren que le bajamos la pena o que lo declaremos inocente? ¡Inocente! Eso es lo que ha dicho. Esto es de terror. Esto es de terror realmente y, claro, ahí empezamos a conocer un poco el origen de todos los problemas tan graves que tenemos en el Poder Judicial. Estamos empezando a escuchar cosas realmente asombrosas de cómo son los tejes y manejes adentro de una institución muy importante, que ya nos explicó Sol, qué cosa es lo que tiene entre manos, cuál es su encargo constitucional, nombrar jueces y fiscales, así los nombran a los jueces y fiscales en nuestro país. Con este tipo de negociaciones, con este tipo de acuerdos por debajo de la mesa, dame tú primero, después yo te devuelvo, hazme el favor, después yo te devuelvo el favor, toda una serie de arreglos realmente deleznables que finalmente deterioran a nuestro Poder Judicial y lo convierten en la cloaca que es el día de hoy. Y el grave problema es que cuando no hay justicia en un país, nada de lo demás puede funcionar, porque si usted tiene un problema con un contrato, ¿a dónde tiene que recurrir? Al Poder Judicial. Si usted tiene un problema con una propiedad, ¿a dónde tendría que recurrir? Al Poder Judicial. Si usted tiene un problema mucho más grave, como el de esta familia, que tiene una niña violada, ¿a dónde tiene que recurrir? Al Poder Judicial. ¿A dónde recurren los peruanos decentes? A ese Poder Judicial. Regresamos.